Bienvenidos a Legado Digital 3.0. El canal fue creado para compartir nuestros valores fundamentales, creencias o experiencias de vida. Documentamos todo lo que hacemos en el día a día. Cada uno de nosotros tiene algo que compartir, una vivencia, una locura, un viaje, un almuerzo o quizás una cena y por qué no algo informativo o algún conocimiento. El legado es la sumatoria de experiencias que nos da un aprendizaje de vida para los más jóvenes y no tan jóvenes y, por qué no, para las próximas generaciones. Somos Legado Digital. Eres tú. Somos todos. Acá continuamos con la caminata. Ahí podemos ver a la chulpa allá de la parte de atrás, el complejo. Ya hemos llegado a la parte superior. Acá del complejo. Y acá, mira, podemos ver también las piedras. Se ve que esto está en proceso de construcción. Porque acá podemos observar si las piedras ya tienen forma. Ya, o sea, ya formas geométricas. Mira, acá ya se ve que estaban construyendo. Acá tiene una forma circular. Se puede ver acá que hay una construcción, estaba en pleno proceso de construcción de las chulpas. Acá. Sí. Acá estamos un poco acá. Ahí está. El Intihuatana, el año 50 según el escrito, era círculo completo, apareció seccionado, ahí está. Y acá hay una imagen. Del Intihuatana. ¿El Intihuatana para qué? Para ceremonia, ¿no? Estructura circular ceremonial. Sí. Debe ser un sitio arqueológico. Vamos a subir ahorita a ver a las chulpas, el complejo, acá hay unas gradas. Estamos subiendo, le estamos mostrando todo en Legado Digital, porque en Legado Digital somos así, ahí están las gradas. Ya vamos a subir, Yustani. Ya estamos en la parte de arriba. Acá tenemos otro complejo ceremonial circular. Ahí, mira, hay varios complejos ceremoniales. Chulpa, tumba destinada a la élite inca del Collao, lugar culto religioso a los muertos. Los indios collas enterraban a los difuntos fuera de su pueblo usando unas sepulturas en forma de torrecilla. Ahí está, ¿ves? Poco a poco más, hacemos un poco de historia. La momia del molino, las chulpas de los collas según Guamán Poma de Ayala. Ahí está, las chulpas. Vamos a ver. A ver, amigo, un poco más cultura. La chulpa de la imagen, vamos a ver. Y abajo podemos ver el legendario Lago Humayo. A ver, vamos a darles una vista donde hemos subido la carretera. Acá hemos subido todo esto. Y acá ya estamos llegando a las chulpas, al complejo. A las enormes rocas. Ahí está. Ahí estamos, ya estamos en el complejo de Sillustani. Hallazgo del tesoro de Sillustani. Fin Sillustani Treasure. Uno de los hallazgos más importantes realizados en Sillustani fue el oro de Sillustani junto a la chulpa del lagarto. Por Arturo Ruiz Estrada, consistente en 1.280 objetos, los cuales 501 son de oro con un peso de 3.782 gramos. Ahí está. Ahí podemos ver un poco de historia. Hagan pausa el video. Y acá podemos ver la enorme chulpa que se puede ver desde abajo. Estamos en la parte de la espalda, creo que esta ha estado en proceso de construcción. Podemos ver las enormes rocas que podemos ver de las chulpas. Se puede ver que esto está en proceso de prohibido subir a las piedras. Acá vemos que las piedras ya estaban en proceso de construcción, estaban en proceso de tallado para construir acá la chulpa. Acá vemos que se quedó a la mitad, pero mira las piedras que ya estaban para ponerlo. Realmente a veces yo me explico cómo podían haber cargado estas piedras nuestros antiguos pre-incas. Miren la piedra
la enorme piedra. Esto es enorme. A mí, ahí están las enormes piedras. Mira, podemos ver acá las enormes piedras que godean, ya estaban en piedras en forma geométrica. Sí, estamos viendo que está en proceso de construcción. Mira las enormes piedras. ¿Cómo habrán hecho ellos para poder armar esta tremenda torre y de forma todavía de forma recontra geométrica? Mira, acá están las piedras que se iban a poner, que estaban en proceso de tallado. Mira acá. Hay piedras que estaban en proceso de tallado. Acá estamos, acá mostrándoles todo. El oro de Sillustani. El oro de Sillustani, en el año 71, el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, efectuando trabajos de investigación y conservación a Chupas, encuentra 502 objetos de plata, de oro y de cobre. Ahí está. Ahí podemos leer más en inglés. Cultura. Vamos a ver la primera chulpa, la enorme primera chulpa. Y acá abajo podemos ver la laguna de Humayo. Vamos a bajar las gradas. Abajo está el pueblo de Sillustani. Todo lo que hemos tenido que caminar para subir. Y acá está la chulpa de Sillustani. Ahí está la chulpa de Sillustani. Hay un enorme, mira, una tumba, un enorme, se puede ver una enorme tumba, un orificio adentro. Ahí serían las tumbas. Las enormes tumbas de Sillustani. Acá podemos ver la tumba. Acá las tumbas. Acá podemos ver las piedras en su esplendor. Mira las piedras. Las enormes chulpas. Realmente complejos. Arqueológicos, los milagros que hicieron los incas para construir todo esto. Hemos rodeado la primera chulpa. Ahí está. Estamos a un sol inclemente. Nos vamos a quemar, pero igual, por ustedes, amigos, los legadictos, los legalovers, vamos a llegar a cubrir todas las chulpas. Ya hemos visto la primera chulpa. Ahora nos estamos dirigiendo hacia la segunda. Hacia el segundo complejo. Aquí estamos en el sector del Hatun Awasi Pampa. Constituye la mayor importancia en el complejo arqueológico. Se ubica en esta área las edificaciones mejor conservadas y más importantes del lugar. El patrón de ubicación de las unidades arquitectónicas es hacia los bordes, aunque se han emplazado algunas construcciones en las partes casi centrales de la explanada. El Hatun Awasi Pampa. Ahí tenemos las chulpas mejor conservadas. Arriba. Nos vamos directo hacia las chulpas mejor conservadas. Aquí estamos caminando en el complejo. Allí vemos unas dos chulpas. Vamos a cubrir. Ahí está. El sol está inclemente ahorita. Tremendo sol. Se les recomienda que cuando vengan acá las chulpas traigan un sombrero, bloqueador. Y creo que lo suficiente y bastante agua. Un poco le va a faltar también el aire para caminar. Pero acá estamos mostrando el sector Hatun Awasi Pampa. Acá está. Uy, 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 acá se ve bonito.
Acá tenemos unas pequeñas chulpas, pequeñas, diminutas chulpas. Ahí está. Y ahí tenemos las dos chulpas mejor conservadas, ¿no? Ahí está. Está conservada por todo alrededor. Si podemos ver todo alrededor, ya están ya cerradas las chulpas. El Hatunguasi chulpa chambilla. Ahí está. Las chulpas de Hatunguasi chambilla, Hatunguasi chulpa chambilla. Es la más importante chulpa y mejor conservada de Yutani. Es de piedras labradas de la época inca. Tiene planta circular de 5.50 de diámetro. Ahí está. Hagan pausa, pueden leer las chulpas Hatunguasi chambilla. Ahí están las chulpas. Las chulpas mejor conservadas. Ah, mira, acá está. Ahí están las enormes chulpas. Y acá tenemos a la otra. Uy, qué enorme chulpa. Ahí está, mira su alrededor. Y acá, por acá abajo, deberían entrarse el... deberían ser los fardos funerarios, lo que son las tumbas, ¿no? Para comunicación. Ahí está. Ahí está la otra chulpa mejor conservada. Acá, mira, acá tenemos una bonita vista. Esta es la chulpa chambilla, mejor conservada. Acá podemos ver la parte de abajo de las chulpas. Ahí está. Ahí podemos ver las chulpas. Mira cómo es la unión, ¿no? Es la unión exacta de las chulpas. Enormes bloques de piedra circulares que pudieron hacer nuestros ancestros. Ya. Enormes chulpas. ¿Podría sacarme una foto, por favor? Espera. Entonces acá se puede ver que han estado en proceso de construcción. Mira, ahí le falta un espacio. De pronto acá una de esas piedras le iba a reemplazar ese espacio de arriba. Qué enorme chulpas de Sillustán. ¿Dónde están las lanchas para irnos? Ah, porque arriba es un complejo también. Esta es la isla de Humayo. Sí. Sí, arriba es un complejo de... Cuéntame historia acá. Acá se ve oro, brilla en las noches. Cada 6 de agosto toca la campana en la Laguna Humayo. Cada 6 de agosto. Porque acá tiene, esta isla tiene montón de leyendas urbanas. Cada 6 de agosto, acá tocan las campanas. Acá mira qué hermoso, uy, qué hermosa playa. Acá podemos ver una hermosa playa, mira al otro lado. Al frente tenemos la isla de Humayo, qué hermoso. Mira qué hermosa playa reciente. Y ahí está el complejo de Sillustani. Ah, qué hermosa vista. La laguna de Humayo. Hermosa vista acá. Ahí podemos ver, mira, estamos en la cúspide. Cuidado que esta parte es peligrosa acá. Ah, ahí está la laguna de Humayo. Ahí está la laguna, la impresionante la laguna de Humayo. Y acá vamos doblando el complejo de Sillustani. Hacemos un corte acá y continuamos. Continuando con las islas, acá pudimos ver la laguna de Humayo, una hermosa vista de las chulpas. Vamos a ver las pequeñas chulpas también. Acá hay unas pequeñas chulpas de Sillustani. Acá está, seguimos en el complejo arqueológico, dando una vuelta. Continuamos aquí en el complejo arqueológico. A ver. Acá podemos ver una chulpa. Ahí está la chulpa.
subsector de la cantera de Inca, Inca número 2, cantera Inca. Ah, estas son las canteras para las rocas, ¿no? Claro, acá son las canteras. Mira, la cantera número 2 para sacar las rocas, las enormes rocas para construir las chulpas. Ahí arriba se puede ver la chulpa, ya hemos bajado. Seguimos visitando el complejo arqueológico de Sibiustani. Como legado digital, complex, completo. ¿Y esto qué son? A ver, ahorita vemos. Aquí está. Seguimos al frente la imponente isla de Humayo, la laguna Humayo. Se ve imponente. Tierra de sirenas. Acá se han visto sirenas, acá las leyendas. Oro, sirena. Al frente brilla. Brilla oro. En las noches. Ahí está abajo podemos ver el pueblo, ya, de donde vinimos. Ahí está el parque, donde está la entrada. Y más abajo están las movilidades. Aquí estamos. Enterramiento de ofrendas. Aquí está para la entrega. Esto es clásico, ¿no? En todo el altiplano. La estructura de enterramiento de ofrendas. Enterramiento tipo caja. Hoyos cuadrangulares delimitados con piedras varían entre 40 centímetros a 1.10. Ahí están las ofrendas. Y acá podemos ver todos los donde hacían las ofrendas, los antiguos collas. Sí, sí. Adentro están los lupacas, los collas. El ayahuasi, la chulpa snake. Significa culebra de la casa del muerto. Ahí está la chulpa snake. ¿Por qué será snake? De forma cónica y hiladas, número infinitas por la variedad de tamaños elementos, llega a tener hasta 5 ángulos. Sustenta dos culebras en dos bloques en la penúltima hilada del lado norte oeste. Ahí está, las dos culebras. En febrero del 84 colapsó el 90% del muro por la descarga de un rayo que fue restaurado en el 88. Ah, mira. Ah, a ver, vamos a buscar la culebra. Dice que el lado oeste había dos culebras. Ahí está la chulpa de la culebra. No hay, debe estar tapado. Ahí están las complejos. Ahí está, enormes. Acá tenemos dos pequeñas chulpas. El sector Amaru. El Amaru. Acá. Chulpa Iglo. Chulpa Iglurú. Iglurú. Pero no veo ni una chulpa. Complejo del Código Sibiustani, debe ser esto. La Iglú. Chulpa Iglú. Ahí está, las pequeñas chulpas Iglú. Tipo Iglú. La chulpa tipo iglú. Ahí podemos ver la chulpa tipo iglú. Más al fondo, mira la enorme chulpa, mejor conservada. Las enormes chulpas de Sibiustani. La chulpa iglú. Ahí está. Ya para bajar acá al pueblo, vamos a ver acá, mira, unas enormes rocas y la salida. Ahí están las enormes rocas para Sibiustani. Miren las enormes rocas. Podemos observar que están talladas. Enormes rocas ahí. De forma geométrica. Sí, por acá abajo, atrás. Complejo y cronista, el cronista Pedro César. Escribe sobre las chulpas. La cosa más notable de ver que hay en este collado y parecer es la sepultura de los muertos. Cuando yo pasé por él me detenía a escribir lo que entendía de las cosas, quería que notara los indios. Realmente me enseñaba a cómo los vivos se debían poco a tener casas grandes y galantes. La mitad de chulpas de... ¿Estos qué son? Pequeños muros para enganchar entre piedra y piedra, en palmas. Empalmes entre piedra y piedra. Y acá podemos ver la última chulpa. Ya acá. Mira, ya están con las piedras ya geométricas listas para la construcción de las chulpas. La última chulpa, la chulpa de Sibiustani. De verdad, un complejo arqueológico digno de visitar. Y sorprende cómo los antiguos pueblos han podido construir esto.
yo levantar ni esa piedra. ¿Cuántas piedras tienes que levantar? Pero no me rota. Levantar una piedra nomás que ya me rindo, ya me rindo. Mira, están listos acá para construir. Las enormes piedras